Gracias, amigos, por mantener la sintonía con Telecentro Canal 13 y esta primera emisión de Noticias. Gracias por mantener la sintonía con Telecentro Canal 13 y esta primera emisión de Noticentro. Iniciamos este bloque con una información espinosa. Y es que este lunes diputados de diferentes bancadas condicionaron entregar sus exoneraciones si se les quita a los demás sectores como el empresarial, transporte y funcionarios del gobierno. Yaciri Sánchez trabajó el tema y nos amplía. El tema vuelve a ser debate luego de que se filtrara el acta con una reunión de los miembros de la Comisión de Hacienda en la que los integrantes planteaban solicitar un informe de todos los sectores que reciben exoneraciones. Los diputados condicionaron prescindir del beneficio siempre y cuando se les quite a sectores como el empresarial, transporte, justicia y otros funcionarios que durante décadas se han beneficiado de estas. La exoneración es un asunto de un vehículo para tú comprarlo, pero muchos legisladores tienen que venderla para poder resolver problemas que crearon en la campaña. Nada más a los legisladores que le dan exoneraciones, no es a los legisladores, incluso a los legisladores que menos le dan. Aquí hay empresarios, y es bueno que el pueblo lo sepa, que no solamente le están dando exoneración en el combustible, no. Además de que le dan exoneración, el chin que tiene que pagar, lo pagan más barato que todos nosotros, y ahí es que está el dinero, no es en las dos o tres exoneraciones que le den a los legisladores. En ese sentido, defendieron el uso que les dan a las exoneraciones al indicar que en muchos de los casos se ven obligados a venderlas para suplir los problemas sociales que el gobierno no atiende. Es que nosotros tenemos que dar el sueldo, lo que nosotros tenemos invertido por otro lado. Nosotros tenemos que dar todo para poder sobrevivir. No obstante eso, la población no entiende que un legislador está creado para fiscalizar, para representar y para elaborar leyes. Entiende que nosotros tenemos que llevar planes sociales a la sociedad, pero eso es porque el gobierno no atiende esa misma sociedad. En ese sentido, el esfuerzo y el sacrificio no solamente tiene que ser del legislador, también tienen que ser de todos esos sectores que se benefician y que por muchos años están disfrutando de la bonanza y de esa facilidad de exoneraciones. Entonces lo que apelamos es que todos los dominicanos pongamos nuestro granito de arena para hacer un sacrificio y generar la productividad que representa y que nosotros necesitamos. En el acta de la Comisión de Hacienda, los legisladores también plantean que si dejan de recibir las exoneraciones, se les deberá aumentar los salarios. Para Noticentro, Yaciri Sánchez. Y bueno, señores, siguiendo con este tema espinoso, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, dice no estar de acuerdo con que sean eliminadas las exoneraciones a los legisladores, sino más bien que en el proyecto de reforma fiscal se establezcan límites a estas.
Pienso que lo ideal sería que se limitara el tema de la exención, que no fuera abierta, que fuera con un tope, para evitar las negociaciones que se producen con las exoneraciones, que es un elemento que toda la sociedad está criticando, pero de alguna manera hay que buscarle una salida a los legisladores, porque también otros sectores de la sociedad tienen exoneraciones. Jacobo Ramos ofreció esas declaraciones luego de reclamar un 40% de aumento salarial para los trabajadores del sector turismo, por lo que pide al ministro de Trabajo convocar al Comité Nacional de Salarios para iniciar el debate. El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que los esfuerzos del gobierno para mantener la estabilidad en el clima de inversión de República Dominicana. En ese sentido, resaltó que en el país es de $275 millones por parte de la nueva plataforma del sector privado AILOM. La inversión de este gigante de las finanzas mundial abre las puertas a Latinoamérica para su fondo insignia, el llamado West Street Strategic Solution Fund, con más de $14 mil millones en capital para invertir mundialmente. Pero esta es la primera inversión del fondo en Latinoamérica, y lo hace aquí en República Dominicana. Esta plataforma multisectorial es un nuevo ecosistema empresarial de empaques y bebidas con operaciones en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, sirviendo a más de 25 países, según explicó el mandatario. El proyecto de inversión anunció cuenta con una operación financiera que asegurará su expansión en Latinoamérica. Bueno, cambiamos de tema y pasamos a la salud. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas advierte que sus centros de salud podrían ser cerrados por la crisis económica. Viviana Ainhoa con los detalles. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, advirtió sobre el eventual cierre de esos centros sanitarios debido a la severa crisis económica que vienen enfrentando por la no implementación de la Ley 87-01 sobre el Sistema de Seguridad Social. Ese desacato en medio de la crisis económica que se está viviendo es un tiro al corazón. No se ha hecho en ningún momento ese ajuste que lleva la clínica. Consecuencia de eso, desaparición de la clínica. Usted sabe que todas las clínicas han desaparecido. Mena además indicó que otro agravante que se suma a la situación es la aprobación por parte de la Comisión Bicameral del Congreso de un proyecto de ley que establece una serie de penalidades para los médicos y clínicas. Si un médico perteneciente a esa clínica es condenado judicialmente por un acto de violación sexual o otro caso, los accionistas de esa clínica irán también a prisión. Eso es increíble que eso esté pasando. Otro tema al que se refirió Mena giró en torno a la ocupación hospitalaria por pacientes COVID-19, del que precisó no se ha disminuido el aumento de casos en el sector privado. Para Noticentro, Viviana Ainhoa. Bueno, una difícil situación a la que se le debe prestar atención, así como esta advertencia que hace el Colegio Dominicano de Bioanalistas, que amenaza con paro de labores ante cancelaciones masivas de empleadas. Nuestra compañera Ruth Castillo nos tiene los detalles. No queremos más atropellos, basta ya. El Consejo Directivo de Codovio denunció que decenas de bioanalistas fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo sin justificación, aún cuando muchas de estas estaban bajo licencia médica. Yo estaba de licencia médica por causa de COVID. En mi área de trabajo yo adquirí COVID. Que por favor nuestro gremio sea respetado, o sea, nuestra clase profesional. Basta ya de tantas injusticias. La presidenta del gremio y la representante del antiguo IDSS exigieron además pensiones y sueldos justos. Que es improcedente cancelar bioanalista en licencia, inclusive en COVID. Asimismo, exigimos la aplicación del 30% para las encargadas de laboratorios, encargadas de área y bioanalistas que están ganando sueldo pérrimo. Nosotros estamos pidiendo el nombramiento de 1.500 bioanalistas que se necesitan
a nivel nacional y hemos recibido la desagradable noticia de que hay bioanalistas desvinculadas, habiendo necesidad, y que se cumpla en el mes de noviembre, más tardar, con el acuerdo de el aumento salarial a las bioanalistas que faltan. Estas bioanalistas solicitaron ser reintegradas a sus puestos de trabajo. Entonces queremos que nos resuelvan a nosotros, porque en realidad lo necesitamos. Lo que estamos reclamando que nos reintegren, bien sea en el servicio o en el ministerio. Solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, y al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, atender sus reclamos. De lo contrario, se verán obligadas a tomar medidas extremas. Esas bioanalistas afirmaron que de no ser atendidos sus reclamos lo antes posible, se verán en la obligación de paralizar todos los servicios a nivel nacional. Para Noticentro, Ruth Castillo. Señores, escuchen esto. Por las alegadas precariedades que tiene el Instituto de Patología Forense desde hace unos 2 años, la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico anunció una huelga por 48 horas, así como la reposición de un médico cancelado. Falta de instrumentos como tijeras, pinza, sierra, camilla adecuada, así como de equipo para procesar muestra, situación que conlleva a un retraso de semana a meses para obtener un diagnóstico. En ese mismo orden, también está en muy mal estado la infraestructura física por motivo de construcción, incluyendo los baños, donde las más afectadas son las mujeres, ya que no pueden realizar sus necesidades fisiológicas. Obviamente, el edificio que alberga a Patología está ubicado en la zona universitaria, está también en reconstrucción, pero las supuestas precariedades vienen desde antes de iniciar la remodelación de la infraestructura. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes de 464 nuevos contagios por COVID-19 luego de aplicadas 6.101 muestras PCR en todo el país, por lo que la cifra de total infectados desde que inició la pandemia asciende a 376.736 casos. En tanto, fueron notificados otros 2 fallecimientos por el virus, uno de estos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad se mantiene en 1.09%. Y al regreso, entérese del proyecto sometido en el Congreso que busca regular miles de bancas de apuestas. Puede ampliar esas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238.